que ayer se aprobó por parte de la mayoría secesionista en diputados, en escaños, en el Parlamento de Cataluña, aspira a culminar una fractura, una triple fractura que los socialistas no vamos a aceptar. En primer lugar, una fractura interna de la sociedad catalana entre catalanes. Qué bárbaro, ¿verdad? Ahí están las mentiras de Sánchez tirando de hemeroteca, que de vez en cuando en este programa nos gusta tirar de hemeroteca para dejar en evidencia al presidente del gobierno, aunque sí que es cierto que tampoco nos hace mucha falta. Simplemente esta semana ya nos ha dejado ahí para tirar de mentiras lo que no está en los escritos. Me estoy refiriendo lógicamente a ese récord, a esa multimarca que tiene Pedro Sánchez batiendo su propio récord de mentiras absolutamente intolerables en el foro de Davos. El tipo, sin sonrojarse, y con una cara dura de padre mío, señor mío, vamos a ver, cosa que a estas alturas del partido tampoco nos va a sorprender, ¿verdad? Ni a ustedes ni a nosotros. Bueno, pues el tipo, de manera absolutamente falaz, ha sacado pecho con 8 grandes logros del gobierno de España en estos últimos años. Un último año, pues ya saben ustedes que es un encuentro anual. Dicen que para muestra vale un botón, ¿verdad? Ojo. La primera que dice aquí Pinocho es que ha creado su gobierno, claro, 2 millones de empleos en España. Tremendo, ¿verdad? Quedará muy bien. Lástima que el número de personas en ascenso que engrosan las filas del paro, del desempleo, pues como que no casa, que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la realidad. Pero esperen, porque si para muestra vale un botón, yo les traigo otro más de los 8, porque si no me aburre estar diseccionando y a ustedes les aburriría igualmente el individuo. Bueno, pues en el foro mundial resulta que no se le ocurre otra cosa al tipo que decir, sacar pecho una vez más, diciendo que, bueno, la inversión extranjera en España, bueno, lo que ha subido, es que es brutal. O sea, la inversión en España, la inversión extranjera, tremendo. A ver, señor presidente, que entre tanta mentira, como usted se las cree todas, porque una cosa es el mentiroso y otra cosa es el afectado patológico, que es donde me parece que está el presidente del gobierno, que está afectado psicológicamente, porque se lo cree. A ver, señor presidente, que sepa usted, ya para la próxima vez, por si va a algún lado, tenga cuidado, porque verá, la inversión extranjera en España ha caído un 26,6%. No solamente no ha subido, como usted ha mentido en Davos, es que ha bajado un 26,6%. Concretamente le voy a decir el periodo entre enero y junio de 2023, si lo comparamos con el mismo periodo, pero de 2022. A ver, a estas alturas ya se nos conoce a todos, así que imagino que los dirigentes económicos y políticos que asistieron a los discursos del presidente, yo creo que quedaron perplejos, ¿no? Pienso yo. Bueno, los pocos que fueron a escuchar, porque también hay que decir que el presidente del gobierno ha provocado nulo interés, es decir, entre cero y nada, pero hete aquí, naturalmente, que los medios afines al gobierno necesitaban encumbrar al presidente. Claro, 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 el del Falcon, el megalómano, el narcisista, había que encumbrarlo. Así que van, y como no ha tenido el más mínimo éxito, vamos, que ha sido la risión de Davos, pues a estos medios afines al gobierno, medios de comunicación, de los que cobran, digo, de los que cobran un pastón en publicidad del gobierno, efectivamente, de esos mismos estoy hablando yo. Bueno, pues no se les ocurre más que titular algo así como el presidente ovacionado por los empresarios del IBEX 35, aplauso, ovación. ¿Pero qué estás diciendo? Que no es verdad.
que los aplausos resultan que eran para el CEO de Cepsa, que había recibido un premio. Ya sé que le suena chiste, pero es que es la verdad, que yo no soy Pinocho. Que los aplausos, que la ovación, del cual han querido sacar rédito los medios afines al gobierno, era para el CEO de CAMSA, que había recibido un premio, no para Pinocho, de ninguna de las maneras. Qué curioso, ¿verdad? Estamos bajo sospecha. Ya no somos gente fiable. Se ríen del presidente del gobierno en Europa. España, naturalmente, está bajo sospecha. La comunidad internacional tiene a España bajo sospecha. La comunidad europea tiene a España bajo sospecha. Hemos pasado de ser un verdadero ejemplo de transición democrática, de milagro económico, a ser el hazmerreír del mundo. Gracias, presidente. Estás haciendo muchísimo por esta nación que desprecias profundamente. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Viernes de infarto tenemos. Mira que podía ser tranquilito porque llega el fin de semana. Pues no, oiga. Créanme que en este país no hay tiempo para el aburrimiento. Tenemos muchas noticias que contar, mucha información que compartir y también tenemos que descubrirles muchísimas cosas que probablemente, si no están en El Mundo al Rojo, si no comparten este tiempo de información y también de entretenimiento con Distrito TV, probablemente ustedes no conocerán esa información. Les contamos con toda probabilidad lo que nadie les cuenta. Y para poder realizar estas próximas apasionantes dos horas de trabajo periodístico y de comunicación y de información, tenemos con nosotros a un grupo magnífico de colaboradores, como es Guillermo Rocafort, Roberto Centeno, Lucio Muñoz, Carlos Paz, Juan de Dios, Manuel Bernaldez. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, María José. Bueno, yo ya he dicho que tú eres el titular de los viernes. ¿Cómo estás, Manuel Bernaldez? Muy bien, un gusto verte en El Mundo al Rojo. Bien, muy a gusto. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, y voy a ver la experiencia de los viernes, que me parece seductora. El Mundo al Rojo es seductor todos los días de la semana. Te va a encantar, ya lo verás. Y espero que a ustedes también. Comenzamos por el principio, porque yo no he podido evitar el asunto de Davos. Me consta además que Jesús Ángel Rojo anoche emitió además un vídeo con las mentiras de Sánchez y dio cumplida cuenta, como no puede ser de otra manera, de estas cosas estrafalarias y ridículas del presidente del gobierno, que claro, a base de tanta mentira, lo único que hace es intentar ocultar la realidad, que por cierto, no es otra más que España va cuesta abajo y sin frenos. Y no digo solamente económicamente, supongo que lo saben, ¿verdad? El follón está organizado a lo largo de toda la jornada porque Teresa Rivera, yo estoy hablando del gobierno, estoy hablando que alguien de un partido político de pronto se ha decantado con algo que es indecente. Teresa Rivera acusa a García Castellón de prevaricar, y Moncloa quiere suavizar el ataque. La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico pues ha seguido la estela de Sánchez y ha cargado contra el poder judicial español, al que acusa, ojo,
de estar politizado y sesgado. ¿Dónde? Pues durante una entrevista en la 1, pues esta socialista ha arremetido contra el juez García Castellón, quien ayer reafirmó su postura ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo. Esto es gravísimo, señores. Aquí ya hemos pasado de que el gobierno señale a los jueces a que les acuse. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es lo que venimos diciendo en este mismo programa desde hace más de un año, y es que se está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Luego, que no digan que no se ha avisado, ¿eh? Se está diciendo, que no se diga. Y lo vemos, ¿no? No hay separación de poderes, se está rompiendo esa separación de poderes. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, aunque el PSOE perdió las elecciones, ha conseguido formar gobierno con ETA, EH Bildu, con los golpistas que quieren romper España, y han formado gobierno. Bueno, ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el Congreso. Resulta que todas las leyes importantes van todas por Real Decreto, con lo cual impiden los controles de los letrados de las Cortes y de poder revisar jurídicamente si es correcto o no correcto las proposiciones de ley. Pero es que encima Francisca Armengol, que es la presidenta del Congreso, que en teoría tiene que ser el árbitro, pues por ejemplo hemos visto esta semana que fuera de plazo ha admitido el Real Decreto para autorizar la ley de amnistía. Están perfectamente informados los seguidores. Es decir, el poder legislativo está colonizado por el Partido Socialista. Y el tercer poder, que debiera ser independiente, que es el judicial, resulta que esta misma semana hemos visto como el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, sin embargo, anula las sentencias de la máxima autoridad del Poder Judicial en España, que es el Tribunal Supremo. Es decir, se destruye la independencia del Poder Judicial. Lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Cómo se da el golpe de Estado en las instituciones? Poniendo a las personas clave en las instituciones, que en teoría tienen que interpretar la ley, de manera que siempre la interpreten favorablemente al partido que quiere tener el poder de forma totalitaria. Eso pues, es lo que vivimos. Pues fíjate, Carlos, si voy repartiendo juego, dice Rivera, concretamente ha afirmado de manera irónica en esta entrevista, además una televisión que pagamos todos, como es la 1, refiriéndose a García Castellón, dice que tiene mucho acierto en la sensibilidad del momento en el que hace sus comentarios. Encima va y tira de ironía. Ha dicho también que tiene mucha implicación política este juez. Siempre estamos hablando de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. En eso estamos. Hablaba Juan de Dios del golpe de Estado. ¿Cómo se lleva a cabo ese golpe de Estado? Pues evidentemente lo hemos visto, hemos aceptado durante muchos años, muchos decenios, que no existiera una división de poderes real en este país. Habían acordado que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y como así viene en la Constitución, o parte del Tribunal, se ha designado por los partidos políticos. Desde ese momento yo no puedo creer en la independencia judicial, en este tipo de cosas. Ahora ya se ha dado un paso más adelante. La crítica, ellos, el gobierno me refiero, no acepta una independencia ni nadie que disienta lo más mínimo, y en el mundo de la judicatura mucho menos. De ahí todo esto. Lo que ha hecho el juez García Castellón no es otra cosa que aplicar la ley, que entendiendo que Puigdemont tiene que ser investigado para que quede todo esclarecido, bueno, pues el gobierno interviene en una cuestión de este calado politizando la justicia, haciendo precisamente lo que dice hacer el juez según y a ojos de Teresa Rivera, un auténtico disparate. Manuel. Bueno, yo pienso que cada vez se pone más de manifiesto el error que ha sido darle la posibilidad a Sánchez que formase gobierno. Para mí de ahí vienen todos los males. La posibilidad que se le dio de formar gobierno a Sánchez nos pone de relieve todo lo que está pasando ahora.
tenía en ese momento que haberse impedido formar gobierno, iba a formar gobierno con golpistas y había que haberle dicho no puedes apoyarte en partidos que lo que están propugnando es un golpe de Estado, una alta traición, en definitiva separar el país, dividirlo, romperlo. Lo que pasa es que el rey, lamentablemente... Pero hay alguien que dirá que es el juego democrático. Ya, no, es que pienso que lamentablemente los constituyentes del 78 no pudieron prever lo que iba a pasar casi 50 años después, que iba a haber por parte de uno de los partidos constituyentes, que era el Partido Socialista, el ejemplo de máxima deslealtad que está protagonizando ahora. Nadie pudo prever que por parte de un gobierno, de un partido dinástico, podríamos decir no de turno, pero democrático, que se iba a llegar a gobernar con los que están, con los que han creado un referéndum y quieren dar un golpe de Estado para separar el país, dividirlo. O sea, eso es algo intolerable. Lo que pasa es que el rey está tan desnudo que no puede oponerse. Yo creo que fue un error de los constituyentes no haber creado un cuerpo consultivo del rey que le sirviese de cobertura al rey para haberse reunido con ese cuerpo consultivo reducido, una especie de consejo del reino, que lo hubiese apoyado en la negativa. Y bueno, él lo han dejado los pies a los caballos. ¿No? Eso casi es fantasear por el lugar en el que estamos. De ahí vienen todos los males, ¿eh? Sí, es evidente. El rey desnudo, me ha recordado Manuel a un cuento. Esto sí que es un cuento, naturalmente. El Partido Popular está que brama y exige a Sánchez que desautorice a Rivera por acusar a García Castellón de prevaricar, ni más ni menos. En España, los jueces, los magistrados, son imparciales, no prevarican, sino que ejercen la que es su competencia, una competencia que tienen otorgada en el marco del Estado de Derecho por nuestra Constitución. Y por tanto lo único que hacen es aplicar las leyes. Y no solo denunciamos estas gravísimas acusaciones, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Porque ya no habla un partido, está hablando el gobierno. Y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio gobierno de España. Se lo decía antes de dar paso a esta primera noticia, y es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del gobierno. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando, Guillermo? ¡Qué barbaridad! Habría que... Bueno, claro, el Partido Socialista ve todo a saber lo que va a hacer. ¿Cómo analizas esta circunstancia? Bueno, de toda la vida el Partido Socialista ha sido enemigo de la independencia de los jueces. Hay que recordar que en la Guerra Civil uno de los gremios o profesiones que más sufrió la represión del Terror Rojo fueron los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, los secretarios judiciales que eran desafectos al PSOE. Mataron a cientos de ellos de forma cruelísima, o sea, como auténticos criminales. El PSOE, lo que pasará, su política represiva contra los jueces es más suave a través de los medios de comunicación, a través del señalamiento, de la estigmatización. El PSOE es una maquinaria criminal que aplicará su lógica política, que lleva desde hace ya más de 140 años, pues contra todo el que se le ponga por delante, ya sea juez, ya sea un sacerdote, va en su esencia criminal histórica, son pues eso, criminales. Entonces, por lo tanto, hay que interpretarlo como lo que ha sido una tendencia a lo largo de su historia, pues en el pasado de asesinarlos, torturarlos, y ahora pues señalarlos y censurarlos públicamente, provocando un linchamiento público, un señalamiento social, para que bueno, las huestes o las bases socialistas que están absolutamente fanatizadas, pues algún día se crucen con alguno de estos jueces en las calles y le apliquen la justicia popular, que es lo que hace el PSOE desde que se creó. El PP pide que se desautorice a Rivera, no sé muy bien qué significa, si que se marche a casa o que le lean la cartilla. En cualquier caso, hay diferentes noticias en todos los medios de comunicación ya a esta hora, donde parece ser que Moncloa está reculando un poco.
Bueno, vamos a ver, el PP hay que reconocer que es el PSOE light, o sea, ellos fueron los primeros que entraron en ese juego de elegir a los jueces por parte de los políticos, entonces yo creo que está absolutamente desacreditado, aparte de que no tiene ninguna fuerza ni energía social, y hay un general rechazo y hastío por parte del conjunto de la sociedad, porque ha visto y ha constatado que no solamente la judicatura, la cúpula está controlada por el político, ya lo hemos visto, la policía enferrada, gaseando a la gente, o sea, realmente se han politizado todas las instituciones del Estado que tienen que ser profesionales y al final el resultado es este. Por lo tanto, el PP lo que tenía que hacer es cambiar radicalmente de política y jurar en arameo que en el futuro ellos participarán en ningún reparto ni del CGPJ ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional, porque el PP realmente es copartícipe culpable de las palabras que ha dicho la vicepresidenta. O sea, eso lo tenemos cada vez más claro los patriotas. No sé si va a haber desautorización. En cualquier caso, lo que sé es que en España nos están mirando con lupa, especialmente después del paso del presidente del gobierno por Davos, que no puede hacer más el ridículo el personaje. Nos están mirando. ¿Qué análisis se estará haciendo? Estoy pensando en Europa, no en el resto del mundo, sobre una noticia como esta, que de pronto aparezca una persona, que es que vuelvo a decirlo, es que estamos hablando de una persona integrante de un gobierno, del gobierno de España, que no es un tipo que pasaba por aquí ni de un partido político. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué análisis se está haciendo de España? Bueno, realmente de Europa no podemos esperar nada, ninguna institución, porque nos han asignado como un estado tapón, a que nosotros, ahora mismo que Scholz, el Parlamento alemán, ha aprobado las deportaciones masivas, van a venir todas a España, como están viniendo también las de Biden en Estados Unidos. Nosotros somos ahora mismo, digamos, una prolongación de África y vamos a ser un estado tapón. Por lo tanto, a la Unión Europea le interesa que siga Sánchez, porque vamos a ser el basurero de Europa, de la peor delincuencia, y con eso Sánchez está muy contento y así por lo menos tiene pacificado y tranquilo el frente exterior. O sea, realmente en Davos le darán palmaditas, le darán muchos millones para sus ONGs y realmente no podemos esperar absolutamente nada. Todo lo que se puede hacer al respecto lo harán los patriotas en el futuro, y bueno, y nos toca ser Juncker en un momento, ya nos tocará ser Martillo. Ahora lo que hay que es informar a la sociedad española de que estamos absolutamente entregados pues a este tipo de prácticas depredadoras contra el pueblo español, porque meter 30.000 subsaharianos, como ha pasado en 2023, y repartirlos por toda España, eso es un acto de máxima traición. Fíjate que además te estaba escuchando, Guillermo, tú que además haces esa radiografía siempre tan lúcida de la información, y mientras que te escuchaba digo, fíjate, parece que le he enseñado exactamente cuál es el resumen de prensa en el día de hoy, porque ese basurero al cual tú estabas haciendo referencia, te estás adelantando algunas de las noticias que hoy están reafirmando lo que cuentas, precisamente además hablando con la crisis migratoria, y lo vamos a contar hoy aquí en el programa. Qué triste futuro parece que tenemos por delante, Guillermo. Qué triste, la verdad. Pero bueno, pues sí, esperemos que la sociedad civil, como siempre, sea la que saque esta nación adelante. Ah, sí. Guillermo, que tengas siempre. Así ha sido siempre, efectivamente. Guillermo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un gran muchísimas fin de semana. Gracias. El agradecimiento siempre es nuestro, ya lo sabes. Gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, ¿no? Qué triste historia. Te voy a dar un vídeo, ya que estábamos escuchando a Cuca Gamarra anteriormente, que estaba pidiendo, hombre, venga, hombre, hagan algo con este individuo, pues llega Serra. Y tiene la cara dura de decir que es obvio que iba a haber jueces reaccionarios contra los avances. Tenemos que aguantar a esto.
Sabemos perfectamente lo que es García Castellón y ya sabíamos perfectamente que ante la necesidad de que en España, que en este país se avance en clave, por un lado, de la plurinacionalidad y en segundo lugar de la desjudicialización del conflicto con Cataluña, es obvio que iba a haber jueces reaccionarios que traten de impedir los avances que decide una mayoría en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría que hay tras la votación en las urnas. Por tanto, ninguna sorpresa y seguir avanzando a pesar de que haya jueces reaccionarios como García Castellón. ¡Hala! Bueno, es que... Porque, ojo, que esta tiene un bonito expediente. Claro, bueno, es que estuvo, ¿no?, condenada por amenazas a policías. A una mujer policía, vamos de feministas y de estupendas. Bueno, y la llamó... compañero suyo, ¿no?, un diputado también de su partido, fue condenado por propinar una patada en la cabeza. Bueno, pero ahora se le va a mandar a Disney. Claro, pero le va a pagar el viaje también. Claro, pero es que el comunismo, el socialismo, lo que es ETA, o sea, todos los socios que hoy en día están en el gobierno de España, desgraciadamente, pues claro, consideran que aplicar la justicia es injusto, porque ellos consideran que todo lo que ellos digan, es decir, los asesinatos que ha cometido ETA, pues necesitan ser amnistiados. Ellos consideran, por ejemplo, que la malversación de fondos, o sea, el robar, que es lo que han hecho el nacionalismo catalán en el golpe de Estado, pues necesita ser amnistiado. Entonces, claro, cuando viene alguien con sentido común, y además un juez, una persona seria, una persona que ha estudiado las leyes, que sabe que vive lo justo, y dice, oiga, es que robar es malo, y eso... El que roba tiene que estar condenado conforme con el Código Penal. Oiga, es que el asesinar es malo. Y entonces, pues eso tiene que ser condenado. Oiga, es que la ley de amnistía, además, en un párrafo que pone, dice que hay que amnistiar cualquier otro delito que pueda suceder con la misma finalidad. Es decir, ETA ha asesinado para conseguir la ruptura de España. O sea, ETA no asesinaba por asesinar. ETA, EH Bildu, digo, porque Otegi lo condenaron por pertenecer a ETA. O Merche Aizpurua, que está en el Congreso de los Diputados, fue condenada por apología del terrorismo. Ellos cometieron asesinatos, apología, secuestros. Otegi fue condenado por un secuestro y está pendiente de otros 8 secuestros, de condena por otros 8 secuestros y un asesinato. Claro, ellos consideran que el asesinato político, el asesinato del adversario, hombre, está más que justificado. Entonces, si viene un juez, o si viene cualquier persona, como cualquier persona seria, los que estamos aquí, decimos, ya no, que asesinar, sea quien sea, está mal, o robar está mal, ellos eso lo consideran que estás judicializando la política. No, oiga, es que usted es un delincuente. Y en algunos casos, son criminales. Es decir, no solamente que hayan robado, es que han asesinado a algunos de los socios que están con el actual gobierno de España. Entonces, claro, estamos viviendo ese golpe de Estado institucional cometido por ETA y EH Bildu, que tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo por formar parte de la estrategia de ETA, pero que hoy en día está ilegalizado. Y luego otra cosa que he apuntado antes, Carlos, y que querría hacer mención, aunque es quizás un poco desviarnos. El problema es que el sistema político que llevamos más de 40 años viviendo ya nació viciado. O sea, en 1985 hay que recordar que Felipe González hizo una reforma del Poder Judicial en el que ya se repartían el Poder Judicial entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Estamos viviendo un régimen partitocrático. ¿Qué significa un régimen partitocrático? Un régimen en el que los partidos políticos predominantes, en este caso un bipartidismo, se reparten las instituciones pensando que siempre va a haber un turnismo, turnos, un ejercicio de turno. Por eso, pues bueno, el Partido Popular ataca como ataca a Vox. ¿Por qué? Pues porque se sale del sistema. ¿No? Porque dice, oiga, que no, que yo creo en la separación de poderes. Entonces, claro, el Partido Popular dice, no, Vox es el único que no ha admitido cambiar la Constitución. Lo que está diciendo Vox es que la ley no puede hacer que prevalezca la mujer sobre el hombre, que tiene que haber auténtica igualdad. Carlos, entre hombre y mujer. Está levantando la manita. Resulta aberrante las declaraciones de esta
mujer, al respecto de judicializar lo acaecido en Cataluña. De la misma manera que si una persona atraca un banco, alegase lo mismo para en beneficio suyo, que no judicialicen. Sí, estoy espeso. No te preocupes. Bueno, su caso, ¿no? La ley se tiene que cumplir siempre, pero estos señores, a la izquierda me refiero, nunca han creído en la separación de poderes, nunca han creído en la democracia. Para ellos la democracia es un paso más para hacerse con el poder. Lo vemos, no solamente en la historia, se ha retrotraído Guillermo Rocafort a los años 30, lo vemos en la actualidad en muchos países de Hispanoamérica, cómo están actuando indefectiblemente de esa manera, dando un golpe de Estado, que se puede hacer, dar los golpes de Estado, ya no se hacen militarmente, alguna vez sí, pero eso resulta mucho más práctico darlo desde dentro, modificando la legislación, terminando con esa separación de poderes, y eso es en lo que están realmente. Las declaraciones de Teresa Rivera chirrían enormemente, y no se ha dicho, porque para a mi parecer, al señalar al juez Castellón, lo que está haciendo es una amenaza mucho más amplia, no es a esa persona, no es a ese juez solo, es a toda la institución. Exacto. De los jueces, y es una llamada a navegantes para que nadie se salga del guión. Y eso es lo grave realmente, que llegando al final entenderemos que sí se está dando ese golpe, precisamente señalando a jueces, señalando a periodistas y señalando a cualquiera que se salga de lo establecido. Esa es la enorme gravedad de la noticia con la que abrimos este viernes El Mundo al Rojo. Sorprendente y expectante. Estoy para leer opiniones del resto de Europa o del resto del mundo. Es brutal lo que está sucediendo en este país, señores. El gobierno se niega a facilitar los informes que dice tener y que avalan su ley de amnistía. El gobierno, que ya lo saben, presume de transparencia, pero qué barbaridad, o sea, es demencial, créanme. Se niega a enseñar los informes que dice tener. Esto es como un juego que naturalmente pagamos ustedes y nosotros. Y que, según la vicepresidenta primera, avalan la plena constitucionalidad de la ley de amnistía. Es lo mismo que hizo la semana pasada con el supuesto documento firmado por el PSOE y Junts. ¿Recuerdan? Cumplida cuenta, dimos aquí en El Mundo al Rojo, y en el que ambos partidos acordaron la transferencia de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Esta opacidad aumenta las sospechas sobre el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, puesto que durante meses ni el Ejecutivo ni el entorno de Conde Pumpido han desmentido las informaciones según las cuales el presidente del Tribunal Constitucional ha asesorado a los socialistas en la redacción de su proposición de ley de amnistía. Bueno, yo quería opinar por el tema de Teresa Rivera. Para mí una sorpresa el encanallamiento progresivo de los miembros del gobierno. Teresa Rivera, que era una vicepresidenta técnica, dedicada al tema de industria, ahora se dedica a hacer declaraciones políticas incendiarias. Y eso prueba de que es un plan, podemos decir, orquestado por parte del gobierno. No creo que la vicepresidenta se vaya a lanzar a opinar del tema de los jueces por su cuenta y riesgo. Y yo pienso que no quiere, podemos decir, destruir el Poder Judicial. Lo que quieren es suplantarlos. Lo están amenazando de tal manera que el que no pase por el aro, pues lo va a tener crudo. O sea, están buscando una casta dócil de jueces, que es algo terrible, ¿eh? Efectivamente, así lo apuntábamos. Decíamos que el gobierno, por una parte, se niega a enseñar esa información, esos papeles, si me permiten la expresión, sobre la constitucionalidad de su ley de amnistía, y por otra parte, y no menos importante, que el señor Conde Pumpido nunca jamás en la vida haya dicho que no es cierto. Es decir, que efectivamente él ha estado ahí redactando la ley con el Partido Socialista, porque si no, a estas alturas del partido, digo yo que el señor presidente del Tribunal Constitucional o señor ya habría dicho, oiga, pero yo cómo voy a redactar esto, es que se han puesto locos. Dos asuntos en una misma noticia planteo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando Manuel. Yo aquí lo que veo la gravedad efectivamente es que la amenaza es para todos los jueces. O sea, lo que realmente quieren es el incidir, ¿no?, en ese suplantar, ¿no?, el poder. Pero judicial. Ocultar además los documentos tan importantes como es un informe de los letrados, al final lo que indica es que no quieren ningún tipo de control. Es decir, cualquier tipo de control que está establecido, que estaba establecido hasta ahora en el propio sistema, lo están anulando. O sea, es de una gravedad enorme, porque la mentira, hay una mentira que es activa, que es la que practica el presidente del gobierno, que a lo que es blanco lo llama negro y a lo que es negro lo llama blanco, y hay una mentira pasiva, que es la de aquellos que ocultan la información que es necesaria para poder tomar la decisión correcta. Evidentemente es fundamental que haya un informe de los letrados del Congreso en el que pueda decir, oiga, los peligros de que esto esté fuera de la Constitución. Entonces, habiendo ese cuerpo de funcionarios que tienen la obligación de hacer ese informe, teniendo la obligación el poder legislativo, el Congreso, poder proporcionar esos informes a todos los diputados, que se oculte, es de una gravedad tremenda, porque lo que muestra es que esta gente no quiere seguir las reglas de juego. Bueno, hay que decir que Otegi pues estuvo condenado, ¿no?, por secuestro, lo vuelvo a decir, y es socio de este gobierno. Esquerra ha malversado fondos, o sea, que ha robado, pero forma parte de ese gobierno. Es decir, todo es saltarse la ley, saltarse el sentido común, y bueno, pues en esta situación estamos, de gravedad. Por eso para mí el Partido Popular me parece increíble que siga pactando con el Partido Socialista. Esto es como querer seguir pactando con Stalin, y dices, pero si es que va a matar a todo pero el mundo. Pero los letrados también lo tienen crudo, Claro, claro. O sea, todos. Si pueden sustituir a los jueces, los letrados es un juego de niños para ellos, ¿eh? Bueno, ya han hecho, ¿no? Bueno, ya han un hecho, cambio, ya han ya hecho un hecho, cambio, ¿eh? Cuando se ha negado uno a hacerlo, ya han nombrado a otro que quiere subir en el escalafón y dice, bueno, yo... me traigo otro, un abogado del Estado afín, podemos decir, y lo pongo al frente del cuerpo letrado, ¿eh? Claro, y como duro mucho más, estos son mis principios y si no le gustan, pues ya tengo otros, los que usted me diga, señor presidente. El informe del Congreso contra la amnistía deja, al parecer, al letrado que colocó Moncloa en una situación... Como mínimo vamos a decir que muy, muy cuestionada, Carlos. Bueno, pues por eso esos informes están ocultándolos y la gravedad es máxima. No quisiera ahondar más en la cuestión, pero que el gobierno, que tiene la obligación de presentar ese tipo de documentación, no lo haga, habrá que empujarle y obligarle a que tenga que entregar ese tipo de cosas. Pero aquí las reglas del juego se han vulnerado tantas veces. A mí de lo que más me sorprende, hablando con gente que no es española y me pregunta cosas de estas, se sorprenden y se quedan atónitos cuando me dicen que cuáles las consecuencias de que tantas veces se hayan saltado la ley. Que no pasa nada. Ha habido dos meses en donde en una semana se saltaban las reglas del juego, se tapaba con otro salto a las reglas del juego y así sucesivamente, y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque el mantenimiento de ese bipartidismo del que hablaba Juan de Dios está por encima de eso y es lo que permite que se tapen muchas cosas. Yo creo que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista le conviene que cada uno haga de su capa un sayo cuando están en el gobierno. Reía tanto Manuel como Juan de Dios sobre esa situación que decíamos muy cuestionada, sobre este letrado que colocó Moncloa. ¿Por qué crees que puede estar cuestionado este individuo? Hombre, yo creo que... Pero yo creo que le está sin cuidado estar cuestionado, ¿no? Está cuestionado el presidente del Tribunal Constitucional, el letrado mayor de la Corte, está todo cuestionado. No, está cuestionada España. No, o sea, tiene unas espaldas tan anchas que le traen sin cuidado lo que opinemos, ¿eh? Y yo, lamentablemente, pienso que Europa no sabe lo que pasa aquí, ¿eh? Yo creo que Europa está cerrada en un ombligo, mirándose todo el día en Bruselas, y no sabe lo que está pasando aquí. La imagen de Sánchez es escandalosamente buena en Bruselas. Pero
yo ayer vi un programa en la televisión italiana, muy famoso, el Porta a Porta de Bruno Vespa, y un político muy famoso italiano, Renzi, que presidió el Partido Democrático Italiano, ahora tiene otro partido, que se presenta a las europeas, habló de Sánchez y de Macron como posibles jefes europeos. O sea, a mí me dejó perplejo. O sea, hablaba de Sánchez y de Macron. Yo digo, bueno, pero ¿cómo se puede llegar desde Europa a esta miopía o esta falta de darse cuenta de lo manipulador, interventor y peligroso que es un personaje como Sánchez? Tremendamente, o sea, mentiroso. Realmente terrible. Es que estamos ante un mentiroso patológico. O sea, lo ponían a la altura de uno de los candidatos europeos. Pero mira, esto que preguntabas, que ¿por qué está cuestionado? Pues claro, cuando hay letrados independientes que dicen, oiga, que esto es inconstitucional, resulta que ha salido un chiquilicuatre, que también es letrado, pero que no se atreve ni a firmar su propio informe, no se atreve a firmarlo. Es un abogado del Estado. Esto es buenísimo lo que estás diciendo. Pues que no se atreve a firmarlo. O sea, él sabe que está mal hecho ese informe y ni siquiera él quiere firmar. Hombre, pues se cuestiona hasta él mismo. O sea, son gente deleznable. Pero claro, en Europa es que esto es muy difícil explicarlo. O sea, ¿cómo le explicas a alguien y se lo crea? Que no conozca a España, ¿cómo le explicas que un grupo terrorista que ha asesinado para destruir a España consigue un partido político que a base del asesinato ha conseguido los votos y ahora es socio del gobierno de España? ¿Cómo le consigues explicar que un golpe de Estado robando millones, cientos de millones de euros, que es el nacionalismo catalán, y hace una ley, el Partido Socialista, para rebajar la condena si hay malversación de fondos? No, pero no lo hace el Partido Socialista, lo hacen lo que van a autoamnistiar. Bueno, o sea, ellos mismos. Es increíble. Entonces, el delincuente está haciendo la amnistía. Increíble. Claro, y ETA está haciendo la amnistía, está preparando una ley de amnistía. Seguro que la alcanzará el terrorismo. Claro, porque el texto dice cualquier otro delito que tuviese la misma finalidad. Un asesinato de ETA. No, todos los presos de ETA a la calle, todo. Claro. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien en Europa que esto está pasando? Porque no se lo cree, dirá, estás exagerando, esto es imposible, esto es de imbéciles. Bueno, esto es lo que está pasando. Y esto está pasando, y perdonad que incida, por este régimen partitocrático de bipartidismo que estamos sufriendo. No, es que hubo la posibilidad de ilegalizar Batasuna, ¿eh? Y Jorge Fernández, que va dando ahora, yo soy muy católico, o sea, practicante, vamos, pero Jorge Fernández, que va dando por ahí ahora, en fin, tertulias y conferencias, apariciones marianas, pues no tuvo el valor. O sea, debe creer mucho en la Virgen María, pero luego, claro, se hace caquita cuando tiene que aplicar la ley lo justo. O no lo dejaron. Y eso el Partido Popular. No. Mira, porque si yo, o sea, y esto, hombre, nunca se sabe y tal, pero si yo soy ministro del Interior y creo algo, digo, mira, yo esto lo aplico. Y si quieres que no lo aplico, me destituyes. Yo no voy a dimitir. Me destituyes. Y eso es Jorge Fernández, hablando ahora de la Virgen. No sé, es que es difícil que esta gente... Bueno, pero es que eso es un milagro, que dimita alguien. Bueno, eso sí que es un milagro. Es un milagro que este hombre vaya dando el Partido Popular hablando a la Virgen María y luego no tiene valor de aplicar lo justo, de pensar en el débil. Es que el Partido Popular es copartícipe de esta situación. Y ahora está pactando que si la reforma de la Constitución, que si las presidencias, las comisiones, con alguien que está dando un golpe de Estado. Si es que es un problema que no es solamente el Partido Socialista, es que lo comparte el Partido Popular. Seguimos con la amnistía que no cesa. Puigdemont, sí, el mismo. Ese tipo que se fugó de España metido en el maletero de un coche, el mismo. Ese que va a volver en alfombra roja, lo veremos, ¿eh? Bromas aparte, yo me veo aquí contándoles la alfombra roja a un delincuente, a un prófugo, a un traidor de España. Bueno, va a pelear por incluir el delito de traición en la amnistía para evitar que la tumbe la Unión Europea, aunque las enmiendas de Junts a la amnistía no han pasado el primer filtro en la Comisión de Justicia de este jueves. De ayer mismo, el partido de Carles Puigdemont, del delincuente, del prófugo, del que se hace chico en el maletero de un coche, va a pelear para que el delito de traición se incluya dentro del paraguas de la ley. Lo que se pretende
con la inclusión de este epígrafe es amarrar el respaldo, ¿verdad? Sí, bueno, es quitar la posibilidad que lo puedan acusar de eso, es cerrar, podrían decir, el círculo. Es una especie de amnistía circular en el que quieren cerrar todos los requisitos que pueda haber para que no quede ninguno, ¿no? Y al final yo creo que van a hacer y cualquier otro, ¿no? O otros similares a este paso, ¿no? O cualquier otro que pueda cometer yo. Exacto, cualquier otro que me pueda cometer. Que pueda cometer, ¿no? Yo. Es lo que querrían decir, pero no se atreven. Entonces, dice, cualquier otro robo que yo pueda hacer como Partido Socialista para mí, o asesinato. Para mí lo más escandaloso es que la amnistía se haga por el que ha cometido el delito. Eso para mí es lo más escandaloso y lo que vicia totalmente esta ley, ¿eh? Porque además están metiendo enmiendas el propio partido que ha incurrido en que se va a amnistiar y le están admitiendo las enmiendas. O sea, el tema es realmente de una desfachatez. Es casi pornográficamente un escándalo político. O sea, vamos con más escándalos. El PSOE, Carlos, da esperanzas a Junts de que la amnistía incluirá una definición del terrorismo. Se lo paso a Carlos porque Juan de Dios tiene que tragar saliva. Es muy difícil, empecemos diciendo que no hay una definición de terrorismo universal. La Unión Europea tiene una definición, la OTAN tiene otra definición, hay grupos terroristas admitidos en una parte del mundo y en otros no. Es algo muy ambiguo. Gentes que han fundado países eran catalogados de terroristas y luego fueron dirigentes de esos países. Es una cuestión muy, muy espinosa y difícil. Pero dicho esto, todos sabemos a su vez qué es el terrorismo y sabemos que los grupos terroristas que han existido aquí y sabemos lo que han causado, sabemos que todos los grupos terroristas que han existido desde los años 60, todos, absolutamente todos en Europa han tenido la misma ideología detrás, el marxismo-leninismo, todos. O prácticamente todos, y en España desde luego, exceptuando algunos grupúsculos muy anteriores, tanto en Cataluña como en el País Vasco o en Galicia, que han tenido sus grupos terroristas, todos han sido esto. Ya entrar en estas disquisiciones e intentar meter esto es un auténtico cachondeo, sinceramente. No se puede explicar que se intente meter y explicar, porque van a ser, ¿quién van a ser? Pues los que ellos quieran que sean el terrorismo. Eximirán. Tendrán la poca vergüenza de eximir a grupos que tienen 1000 muertos a sus espaldas, como es el caso de ETA. Y no nos llame la atención que a lo mejor los terroristas seamos los que hemos sufrido el terrorismo. Todo se puede andar, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Es que no hemos leído esta semana que Otegi va a haber que indemnizarle. Nos hemos vuelto locos. Esto es Matrix, pero a lo bestia. No, pero si es que aquí en el mismo Madrid estamos viendo cómo están representando una obra de teatro. Terrible. Por el caso de Alsasua, en el que unos batasunos le propinan una paliza tremenda a dos guardias civiles y a sus novias, pero tremenda. Y ahora en un teatro en Madrid, la obra de teatro es que los defensores de la libertad han sido los que han pegado una paliza de muerte a la Guardia Civil, a esos dos guardias civiles y a sus novias, y los enemigos de la libertad son los que han recibido la paliza sencillamente por ser guardias civiles y estar tomándose una cerveza en un bar. Y hasta donde conozco, no, creo que había un teatro público, ¿eh? El escándalo que un teatro público. Sí. Concretamente. La Jorge verdad Fernández, es que el hay Partido un... Popular, ahí estará, luego dará una charla de Santiago Apóstol o algo así mientras permite que lo injusto y lo vil vaya creciendo. Ese es el, lo van a procesar, Partido Popular, ¿no? Lo va a procesar por el tema de... No, a su segundo, escucha, ¿no? A su segundo. Mientras tanto, diferentes históricos del Partido Socialista pues también están bramando. Por ejemplo, Nicolás Redondo y Francisco Vázquez denuncian la autocracia en el PSOE. Recuerdan, ¿verdad?, al exsecretario general
del PSOE, a Nicolás Redondo en el País Vasco y al exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez. Bueno, ambos han coincidido en un solo acto en los reproches al PSOE, del que el primero ha denunciado el sometimiento a chantajes nacionalistas y el segundo una autocracia. Pero aquí no se termina todo. En este caso, Cándido Méndez se alinea con Felipe González contra la amnistía y en este caso dice: hay deslealtad, hay oscuridad y no es fruto de discreción sino de secretismo que produce confusión en la ciudadanía, ha denunciado el líder de UGT, que les recuerdo lo fue entre 1994 y el año 2016. ¿No? Era comisiones, Cándido, ¿no? Pues no me acuerdo ahora mismo. Es posible que sea de comisiones, porque es José María Álvarez quien lleva toda la vida de Dios en UGT. Está equivocada la noticia. De comisiones. Buena es muy curioso que apoye un ex líder de comisiones a Felipe y en cambio UGT está callada como los sepulcros blancos. Sí, que sobre no todo nada, que es Álvarez quien nada, lleva presidiendo el UGT desde que se inventó el sindicato. Y el UGT, ¿no?, fue el origen del Partido Socialista. Sí. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que tenemos a diferentes personalidades. Bueno, también hemos escuchado en este mismo programa a Felipe González, que también las ha dicho. No, sí, personalidades contra la amnistía y todas las que quieras. Si el problema es que no hay personalidades que la defiendan. Lo que la defienden son energúmenos y mequetrefes políticamente hablando. Financial Times advierte que la amnistía lo que va a hacer es que es agravar la fuga de inversiones. Curiosamente, lo que pasa es que esta misma semana el presidente del gobierno, Pinocho, súper mentiroso, resulta que no se le ha ocurrido otra cosa, como comentábamos al inicio del programa, que plantarse en Davos sacando pecho diciendo que la inversión extranjera en España pues que es una maravilla, el tipo obviando que ha caído un 26% en un periodo de tiempo muy corto de 2023, enero-junio, comparado con el mismo periodo pero del año 2022. Se agrava, o sea, el Financial Times, noticia de hoy, se agrava, es decir, que no se han creído a Pinocho. Hombre, o sea, Financial Times sabe que es mentira y que la inversión extranjera en España está cayendo de una manera verdaderamente preocupante. No, y hay muchos ejemplos terribles. Yo conozco en mi ámbito gente que se está yendo de España, pero directivos, directivos que se están marchando a Londres o a otros países de Europa ante la medida intervencionista por parte del gobierno y toda la amenaza que hay por parte de la vicepresidenta social de poner trabas, imposiciones directas a la remuneración de los ejecutivos. Hay gente que se está quitando de medio porque ¿quién va a dirigir en España una multinacional o una empresa española de primer nivel que le empiecen a poner trabas a sus CEOs o a sus directivos o a sus jefes? Se van de España. Es un problema de empobrecimiento. Nosotros terrible. También nos vamos, Manuel. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Bueno, ni se muevan, porque tenemos tanto que contar que no sé si vamos a tener tiempo de hacerlo, pero cuenten con ello. Con la Celantiox, porque en medio de tanto disgusto, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos afeamos. Porque los disgustos afean y porque además ya saben ustedes que los disgustos envejecen. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta, fíjense, colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes y también vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Imagínense. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Volvemos enseguida.
Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues vamos a irnos nuevamente a tribunales, pero permítanme compartir con todos ustedes un efecto dominó. ¿Saben, verdad, en qué consiste? Del plan Ibarretxe al plan Otegi. Sí. Bildu insta al PNV a llevar juntos al Congreso la autodeterminación vasca. Y precisamente por esto les decía, les hablaba yo del efecto dominó. Comenzaba por Cataluña y naturalmente esto se veía venir. Totalmente. Si esto es lo que pactó en su momento, que ya lo he comentado muchas veces, Zapatero
con ETA, y está recogido en el libro en el que Eguiguren le comenta a un periodista del país todas esas negociaciones, entre las que estaba, evidentemente, oye, que si dejas de matar, vamos a legalizar el partido, se derogará la doctrina Parot, que es lo que hizo Jorge Fernández, Partido Popular, y iremos desbordando la Constitución a través de nuevos estatutos. En definitiva, bueno, pues si es que ahora mismo está en el gobierno ETA, EH Bildu, pues evidentemente ellos no han renunciado a los objetivos por los que asesinaron en su momento. Ahora sencillamente tienen el poder para poder conseguir aquello por lo que asesinaron, y dijeron, pues mira, ahora no me hace falta asesinar, ahora sencillamente me hace falta plantear una ley, como el Tribunal Constitucional me va a dar la razón, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítimo, aunque sea un delito, aunque sea un crimen, da igual, porque el Tribunal Constitucional lo dirige el Partido Socialista, lo dirige el partido, porque la Fiscalía General lo dirige el partido. Entonces, el ETA sabe que, oye, pues voy a conseguir desde la legislación, porque estoy en el gobierno y estoy controlando también el poder legislativo, además del ejecutivo, y además controlo el poder judicial, pues vamos a acabar pues aquel objetivo por el que estuve asesinando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el criminal y el delincuente va a considerar que sus delitos no son delitos y están en la calle, y que todos aquellos que consideramos que robar, que asesinar, que mentir está mal, acabaremos en la cárcel de seguir esto así, con el Partido Popular también. ¿Algún comentario por parte de los colaboradores? Bueno, es que yo creo que el modelo catalán acaba contagiando a los vascos. Antes el separatismo, el peligroso era el vasco, el catalán podemos decir que era más, pues estaba más integrado en el sistema, y ahora se han invertido las posiciones. Ahora el que lidera es el separatismo catalán, y los vascos van detrás como la mula acogida del cordel para llevarlo yo creo que al precipicio, porque es imposible hacer un referéndum de autodeterminación, porque sería el final del Estado español. Yo creo que eso ya sería una situación, realmente una hecatombe, teniendo en cuenta el origen de la palabra griega de hecatombe, un desastre absoluto. Yo creo que eso ya sería inviable. Es una situación parecida en la Primera República, cuando empiezan con los cantones y la separación de España, y el que da el golpe militar y limpia toda aquella situación no es un militar de derecha. La gente no sabe que Pavía, el famoso general Pavía, era un militar republicano, que lo que hizo fue limpiar toda la situación. Carlos. El plan Ibarretxe, más allá de la alucinación que era, que al final acabó pidiendo ser un Estado asociado, que era lo que pedía el señor Ibarretxe, llegó al Congreso, lo presentó, fracasó, y ahora estará pues plantando tomates en un huerto en donde él quiera. La autodeterminación ni semánticamente tiene ningún sentido. La autodeterminación, históricamente la autodeterminación se ideó después de la Primera Guerra Mundial para las colonias, que emitieran su libre voluntad aquellos territorios que eran colonias o protectorados o mandatos que dependían de metrópolis europeas. No es el caso evidentemente del País Vasco ni de ningún territorio español, y por otra parte atenta directamente con el texto constitucional. La Constitución se fundamenta en la unidad de España. Plantear romper esa unidad atentaría contra el texto constitucional, pero evidentemente si tenemos ese Tribunal Constitucional elegido ad hoc, que nos podría permitir que dijese y se pronunciase, y en el sentido de que dijera que sí, eso efectivamente es constitucional, proceder a un proceso de autodeterminación del territorio que sea, sería retorcer por el pescuezo el texto constitucional, sería vulnerar todo lo que está sustentado el edificio jurídico-político de este país, y sería un auténtico disparate. Cada día estamos más cerca. Decía Juan Manuel que los vascos, la violencia se utilizó como un medio. ¿Era más peligroso? Yo creo que era más peligroso sin violencia el nacionalismo, el independentismo catalán, que ha ido trabajando, colaborando con todos los gobiernos que este país ha habido, de derecha y de izquierda, y conquistando esas parcelas que le fueran acercando hacia la independencia. Y lo han hecho de una manera mucho más inteligente y sin la necesidad de coger las pistolas. El Supremo autorizó, cambiamos de asunto, las escuchas del CNI aragonés, ojo, con el aval de Sánchez.
los tres autos judiciales del Tribunal Supremo desclasificados por el Consejo de Ministros autorizan la interceptación de comunicaciones por parte del Centro Nacional de Inteligencia, ergo CNI, a Pere Aragonés con el aval del propio gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo esconde que marcó sus prioridades en materia de seguridad nacional y eso respalda la decisión judicial. Al parecer, estos tres autos que reclama el independentismo aseguran que la decisión del Supremo tuvo en cuenta que los hechos señalados por el CNI ligados a Aragonés eran susceptibles de ser calificados como delitos, que era un caso relevante a ojos del alto tribunal y que encajaban en la hoja de ruta del Consejo de Ministros sobre amenazas a controlar. Bueno, o sea, esto es de película, ¿no? Pero, o sea, pero si es que cuando hay que explicar lo obvio, es que estamos en muy mala situación. Es decir, si alguien que sabemos y que hemos visto, que se ha declarado independiente, o sea, que ha cometido una ilegalidad, que sabemos que ha usado fondos públicos, o sea, que ha robado, vamos, que ha malversado los fondos para algo que no era, para lo que no eran esos fondos, pero que es obvio, vamos, que la red de embajadas solo. La red de embajadas solo, o bueno, o el sistema informático que tenían hecho para la Agencia Tributaria Catalana, que eso es un dineral, que lo habían contratado con una empresa alemana. Y que lo siguen pidiendo, ¿eh? Bueno, pero cuando hay que explicar que alguien que comete un delito contra la unidad nacional, el delincuente dice, oiga, aquel órgano policial o de servicio de información del gobierno al que quiero destruir, me haya investigado. Es lógico. Hombre, es una barbaridad. Dices, lo escandaloso es que no lo hubiesen hecho. Si es que precisamente la finalidad de la policía es evitar el delito, si la finalidad de los servicios de información es enterarse de cualquier amenaza contra la unidad, la integridad de España y el bienestar de los españoles, si es que esa es su obligación, si es que usted es un delincuente, que está en el gobierno de España, es cierto, se han reunido delincuentes y criminales, gente con delitos de sangre, que están apoyando el gobierno de ahora. Eso es cierto. Pero claro, es que es una situación surrealista lo que les digo. El delincuente y el criminal, porque hay delitos de sangre, va a estar en la calle y nosotros vamos a estar en la cárcel porque defendemos que el asesinato, que el robo, que la mentira son malos. Y la mala noticia para el Partido Popular, que piensa que no va a ir a la cárcel, va a ir junto con todos nosotros. A lo mejor ahí entonces despierta. Lo sorprendente realmente es que un gobierno con tanta connivencia, con toda esta, podemos decir, ralea, los espiase. Para mí eso es lo sorprendente. O sea, que cumpliese con su deber. Para mí eso es lo sorprendente, porque era lógico que tenía que espiarlo y controlarlo, tenía que saber lo que estaban tramando, que no lo era evitado, increíble. Y que bueno, no lo eso evitado. Ya, porque el servicio de información tendría, y la policía, y eso se sabía, o sea, si lo sabíamos nosotros, lo estaban preparando, y el gobierno de Rajoy, Partido Popular otra vez, no evitó eso. Pero si es que los colegios en los que se hizo la farsa de la votación, con una pareja de municipales, se cierra el viernes y ya no entra nadie. Haber evitado la fuga de Puigdemont. Y ya no entra nadie. Es decir, si es que esto es todo, pero Partido Popular y Partido Socialista, si es que ese fraude, que no fue una elección, es esa pantomima, una dejadez, se hizo con Rajoy. Si es que esos colegios en los que se hizo esa obra de teatro de votación, tú lo cierras con dos policías municipales el viernes y dices, terminan las clases los niños, se acabó, se cierra y aquí no entra nadie. Y las imágenes serían la de los nacionalistas intentando subirse, rompiendo los cristales. Pues Rajoy, el Partido Popular, hizo lo contrario. Dejó que entrasen y que fuese la Guardia Civil. O sea, esto es todo surrealista. Partido Popular y Partido Socialista. Se está queriendo construir una nueva realidad política y social y molesta que quienes tienen que defendernos de aquellos que planean romper la unidad nacional trabajen en consecuencia y hagan esas escuchas. Molestan los jueces que sean independientes y apliquen la ley. Y molestan, e insisto, has mencionado antes Davos, una de las grandes conclusiones de Davos es terminar con la libertad de información. Cualquiera que realice el trabajo que se le supone que ha de realizar, se va a ir a por él. Esto es lo que estamos viviendo estos días y esta noticia es un ejemplo de ello.
No, pero es que además los medios que se ven en Europa son los medios que tiene controlado el gobierno. O sea, en Bruselas se leerá El País, la noticia que se verán será la noticia de los canales, podemos decir tradicionales, los grandes medios de difusión de España, que están todos controlados por el gobierno. O sea, la realidad, ya lo ha dicho nuestro supremo líder, que la verdad es la realidad. Y la realidad la está creando él. Sí. O sea, la está creando él, por lo tanto, dice esto la verdad. Sí. Y Europa se lo está comprando. O sea, que como no lo arreglemos aquí, yo creo que lo tenemos crudo realmente. Pues dejamos el Supremo, si les parece conveniente, y nos vamos a la Fiscalía. Porque la Fiscalía acuerda investigar las denuncias del PSOE que se sentía vulnerable. ¿Recuerdan, no? Creo que era un colectivo vulnerable. Estoy hablándoles de ese momento en el que Abascal, creo recordar además que son unas declaraciones, ¿verdad?, a un periódico argentino, a El Clarín, El Clarín, ¿verdad?, y de pronto pues el hombre dijo que algún día a Pinocho, a Rafa Sánchez, iba yo a decir, a Pedro Sánchez, pues que el pueblo español algún día pues le queremos ver colgado de los pies. Bueno, el ejemplo de Mussolini. Era el ejemplo de Mussolini, no. Efectivamente. Vamos a escucharlo. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado investigar la denuncia presentada por el Partido Socialista contra Vox y su presidente Santiago Abascal por su clara incitación directa al odio y la discriminación después de que el dirigente declarase al diario argentino Clarín que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Así consta en un decreto firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fechado el pasado 10 de enero. La polémica por las palabras de Abascal arrancó a principios de diciembre, cuando aseguró en una entrevista que concedió en Argentina, a donde acudió para arropar a Javier Milei en su toma de posesión, que habrá un momento en el que el pueblo español querrá colgar por los pies a Sánchez. Estas palabras causaron el rechazo de todas las formaciones del arco parlamentario, incluido el Partido Popular, cuyos dirigentes las condenaron. Abascal pasó días acusando a los medios y a la izquierda de manipular sus palabras y finalmente en la celebración anual de las Juventudes de Hermanos de Italia, a donde acudió invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló que no desea que cuelguen a nadie por los pies. No, es que es la verdad que esto ya entra dentro de lo cómico y dramático, ¿no? Primero porque es una manipulación tremenda, pero segundo, teniendo como socios a Maite Azpurúa. O sea, una de las amenazas que sufrió mi padre, mi hermano lo asesinó a la ETA, pero a mi padre, que lo amenazó dos ocasiones, recibió dos amenazas diferentes, una en la embajada española en Argentina y la otra ya estando aquí en España, era militar, vino a través de Lekin, señalando a mi padre, Maite Azpurúa. Es decir, que este gobierno, que tiene como socios a miembros de la banda terrorista ETA dentro de H. Bildu, con delitos de sangre, gente que ha asesinado a policías que iban a recoger a sus hijos de 4 años, les han pegado el tiro delante del hijo de la hija de 4 años. Yo me acuerdo un caso en el que una de las niñas vio cómo le pegaban el tiro a su padre, que era policía, cuando iba de la mano. La niña se quedó así en shock, miró al etarra y le dijo: no hagas daño a mi papá. Y el etarra, el nacionalista vasco, lo remató delante de la niña de 4 años. Estamos hablando de este tipo de gente que están ahora mismo de socios del gobierno, que digan que van a intentar, bueno, al inicio, esto es el inicio o el intento de inicio de ilegalizar toda clase de disidencia. Esto forma parte del golpe de Estado. Toda aquella asociación, todo aquel funcionario que sea disidente, que denuncie al gobierno que malversa fondos, o sea, que roba, vamos, que tiene a criminales, porque han asesinado o han estado condenados por secuestro, como Otegi ha sido condenado por cometer un secuestro, está pendiente de condena por otros 8 secuestros y un asesinato. Otegi, EH Bildu, el socio del PSOE, es el inicio o el intento de ilegalizar
todo tipo de disidencia. Eso es lo que estamos viviendo. No, aparte que es un globo, yo creo, muy hinchado, porque pensar que una declaración que hace un político español al periódico Clarín en Buenos Aires, en España va a levantar un grado de opinión contraria bordeando el odio, eso es pensar que el Clarín tiene un poder en España inmenso. Si todos los que le han dado resonancia a esas declaraciones son los medios del gobierno, enseguida han empezado a atacar a Abascal por lo que había dicho en Argentina y le han dado el eco y el bombo que no le había tenido. Si eran unas declaraciones que había hecho, y además pensemos dónde las hace. Las hace en Argentina con una emigración italiana masiva. Es raro encontrar un apellido que no sea italiano entre los políticos italianos o entre el personal directivo italiano, no digamos ya el Papa, que se llama Bergoglio, ¿eh? O sea, encontrar un apellido español cada vez más raro. Y resulta que le está hablando del ejemplo que pasó en Italia, del ejemplo Mussolini, que era un socialista que acabó un dictador. Y le pone el ejemplo de que la resistencia italiana lo acabó colgando por los pies. Y eso aquí se magnifica como una especie de crimen de lesa majestad y que está incitando a que cuelgue por los pies a Sánchez. Pero qué tomadura de pelos esta, por favor. Pues nada, que sepan que la Fiscalía ha admitido a trámite esta petición del Partido Socialista. Además, recordemos cuando se montó importante en la noche de fin de año en Ferraz y se hacía llamar, yo me he confundido, pensé que Pedro Sánchez Pinocho había hablado de la vulnerabilidad del Partido Socialista al hilo de estas declaraciones en Argentina de Abascal, pero no, era verdad, me estaba confundiendo, era sobre aquella piñata de final de año. Entonces él también considera que es un agravio, porque claro, el Partido Socialista es vulnerable, es tremendo. El asunto no solo es político, el asunto no solo es moral, el asunto es económico. Mientras que vuelvo a insistir que la tengo tomada con el viajecito en Falcon, del presidente del gobierno a Davos a decir una mentira detrás de otra, a sacar pecho de manera absolutamente miserable, intentando dar la vuelta a la realidad como una persona absolutamente enajenada, que vaya usted a saber si no lo está. Pues tienen que saber que además de que las inversiones se caen, además que España está pasando por una situación económica que no tengo yo que contarles nada porque ustedes lo están viviendo, un dato es claro. La deuda de la seguridad social se ha disparado desde la llegada de Pinocho en un 233%. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. La deuda de la seguridad social en España se ha disparado un 233% desde la llegada de Sánchez. Don Roberto Centeno, qué gusto siempre saludar. Buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos telespectadores. Tremendo, esto es un dato brutal. Llevo toda la noche recordando a nuestros oyentes que Pedro Sánchez ha mentido en Davos, que además ha mentido con logros económicos que están muy lejos de la realidad. Hombre, este dato era para haberlo llevado en pancarta, ¿no? Bueno, realmente en Davos este dato precisamente lo llevó justo al revés. Miren ustedes, ahora se lo explico. En Davos es un foro económico que tiene lugar todos los años, al que asisten jefes de Estado y sobre todo los líderes de las mayores empresas del mundo. Sánchez, cuyo discurso fue escuchado por poquísima gente, según el foro de Davos, en forma directa, a través de las pantallas que tienen allí, le escucharon 4.000 personas. A Milei le escucharon 165.000. No, la dejan en ridículo, don Roberto, ¿no le parece a usted? Me parece que la dejan absolutamente en ridículo. O sea, menos gente, querido María José, que Vietnam. El tío de Vietnam. Ya me contarán a mí, al tío de Vietnam, que no era el jefe de gobierno, además. Era un
segunda fila. Bueno, pues a ese nivel quedó este tío. Pero es importante lo que dijo. El discurso de este miserable, de este canalla, de este traidor, tuvo dos partes. Una, como has dicho tú muy bien, la parte económica. En la parte económica, él hizo unas mentiras absolutamente brutales en todo lo que dijo. Porque, se lo hemos contado ya a los telespectadores. Pues se lo han contado ya, pero en esta parte concreta, en esta parte concreta que vamos a hablar ahora de la seguridad social, él eso lo dijo en el sentido de que España era el país que más se preocupaba por la política social. 3 de cada 4 euros que se dedican a temas sociales son gasto de la seguridad social y que son pagados por el Banco Central Europeo y por deuda. Bueno, las carcajadas que hubo cuando dijo esto fueron tremendas. Claro, peor fue la segunda parte, que perdóname nada más simplemente que la indique. En la segunda parte él se declaró claramente comunista, intervencionista, y defendió la implantación de un sistema comunista e intervencionista diciendo que iba a comprar participaciones en todas las grandes empresas españolas. Para vergüenza, ignominia y cobardía de estos hijos de Satanás, me estoy refiriendo ahora a la mayoría de los presidentes del IBEX que estaba con él están, cuando hablas con ellos, están que echan las muelas, pues estos miserables, porque sois unos pedazos de miserables, estabais sentados con él cuando dijo que iba a implantar un sistema comunista intervencionista en España. Y no solamente no dijisteis nada, sino que luego aplaudisteis como locos. Sois unos hijos de Satanás. Don Roberto, usted, que es una de las personas mejor informadas que yo conozco y además de una lucidez analítica extraordinaria, al parecer, a lo mejor yo estoy equivocada y estoy engañando yo a los telespectadores, cosa que para mí sería dolosa. Al parecer, ese aplauso y esa ovación que necesitaba el líder y que parecía que venía efectivamente de los empresarios del IBEX 35, que ya podían mover el trasero, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero al parecer no era así. Esos aplausos y esa ovación no tenía que ver con Pedro Sánchez, tenía que ver con el CEO de CAMSA, según la información que yo estoy compartiendo con los telespectadores, tenía que ver con el CEO de CAMSA, que al parecer le habían dado un premio. Y CAMSA, que yo fui el último. Parece ser, no me digas. Del último CEO de CAMSA fui yo. Y eso fue hace tantos años que me da vergüenza decírselo. No, por favor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Qué casualidad, ¿no? Lo tiene usted delante en estos momentos. Y eso ya. Qué emocionante. No. Fueron los empresarios. Son unos miserables. Es que son unos miserables. Pero luego, lo que más me fastidia es que llegan a España y es que hay que oírlos. Lo que dicen este tío, lo que ha dicho. Bueno, peor todavía. Es que esta semana, hace 3 días, ha fundado una cosa que llama Think Tank con unos analfabetos del PSOE que se llama Avanza para proclamar, vamos, para extender su idea de que la única manera de salvarnos es instaurar un comunismo intervencionista en la economía, en España. Y bueno, si leen la lista de los golfos, que son la hez de la hez de la izquierda de España que ha metido en este Avanza, es tremendo. Pero si quiere, hablamos de lo nuestro, que es la seguridad social. Ese 233%... Bueno, eso, vamos a ver, es un poco según como lo mire. Sí, es verdad esa cifra, pero vamos a ver. Desde que él llegó en el año 18, se ha triplicado. No, esa cifra es un poquito más del doble. Se ha triplicado y la deuda de la seguridad social. Pero fíjense ustedes que este año las pensiones, que es de donde viene el grueso
de que él presumió allí, de que él se preocupaba por la gente, tienen una deuda de 116 mil millones de euros. Pero además de esos 116 mil millones de euros, que es la deuda que tiene, que el mejor dicho, el dinero que el Tesoro le ha prestado a la Tesorería de la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones, y que, como ocurrió con Grecia, al final se las van a reducir a la mitad, y si no ya lo verán. Aparte de estos 116 mil millones, luego de los impuestos salen otros 39 mil millones que no salen, por tanto, de las aportaciones de la Seguridad Social, o sea, de las cotizaciones a la Seguridad Social, para pagar aquellos gastos que llaman impropios. Total, lo que les estoy diciendo es que a fin de este año se les ha pagado, o sea, tienen una deuda los pensionistas de 155 mil millones de euros, que está creciendo exponencialmente, y que supone verdaderamente una cifra colosal en sí misma. Porque, claro, lo que les estoy diciendo, señoras y señores, es que a pesar de los hachazos fiscales que les han metido, como por ejemplo este impuesto de solidaridad, que a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras, les quitan de la nómina, no a los ricos, no a los del IBEX que estaban sentados con este miserable en Davos, no. Pero a ustedes, trabajadores que reciben el dinero por una nómina, les quitan un 1% que no es deducible en el IRPF, como todas las demás cosas que les deducen son deducibles en el mes de junio cuando hacen ustedes la declaración del IRPF. Este lo pierden, es a fondo perdido. Aparte de este 1% de su nómina que se llevan estos tíos, aparte de lo que pagan las empresas, que son las que más pagan de Europa, resulta que el déficit que tiene todos los años las pensiones es absolutamente brutal. Pero al lado de esta cifra hay otra cifra, porque esta viene del Banco de España, que la publicó el otro día, hay otra cifra que es la de la deuda total, de la cual el crecimiento de esa deuda total, que es 1,577 billones de euros, la mayor parte del crecimiento de esto viene precisamente de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto, señoras y señores? Bueno, pues que sus hijos, sus nietos, mejor dicho, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos les han arruinado su vida con esta deuda, porque no la van a poder, vamos a ver, les han arruinado su vida por tres generaciones, unos 70 años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Don Roberto, tenemos que ir despidiéndonos. Pues nos despedimos. Simplemente decir que hay algunos descerebrados, juntaletras y opinatodos que dicen que no pasa nada, porque la deuda no se devuelve. Mira, sois unos cretinos y unos analfabetos. La deuda no la tenemos con el BCE, porque no sabéis ni siquiera cómo funciona el sistema. La tenemos con el Banco de España. Por lo tanto, si no la pagamos, que no la podremos pagar. España, en el balance del Banco de España, España se empobrecerá en la misma cantidad que dejemos de pagar. Por lo tanto, empobrecerán España exactamente igual. No la podremos pagar, como decís vosotros, pero España se empobrecerá en esa cantidad y, por lo tanto, el pueblo español. Gracias por tanto conocimiento y por contarlo tan bien y con tanta pasión, don Roberto. Feliz fin de semana. Y, por cierto, ¿qué diferencia entre Milei y Sánchez? Milei encumbrando las empresas y este tío machacándolas. Impresionante. Absolutamente. Qué agravio comparativo. Milei hizo más. Milei acusó al socialismo, no al comunismo, al socialismo, de haber empobrecido. Cierto. Y llevado al hambre todos los grandes países de Latinoamérica. Cierto. Y este tío quiere implantar el comunismo en España. Qué horror. Feliz fin de semana, don Roberto. Lo mismo digo para ti y para todos. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que
Brutal. Empobrecerá España, la España de hoy, la España de mañana y la España de... Bueno, es que el socialismo y en concreto este gobierno, formado por delincuentes y criminales, además de por otros socialistas, y pues le han prometido, ¿no?, la caja de la seguridad social al nacionalismo catalán. Romper la unidad de la caja de la seguridad social lo que va a poner en peligro, pero lo digo ya clarísimamente, es la sanidad pública y las pensiones. O sea, pero no tengan la menor duda. Si es que estos socialistas y estos comunistas dicen que defienden al débil y lo único que hacen es empobrecer y dificultar la vida del débil. Lo que era bienes de primera necesidad y que eran asequibles hace 50 años, como era la vivienda, como era el tener hijos, como era una educación pública de primerísima calidad. El coche. El coche. La seguridad social, que no sabemos, yo he trabajado fuera, en Estados Unidos, en Noruega, he trabajado en Hispanoamérica, bueno, es que no sabemos la joya que tenemos que montaron nuestros abuelos, con el esfuerzo de nuestros... Bueno, pues todo eso es lo que está en riesgo. Es que al final vamos a acabar con una sanidad en manos de entidades privadas que si no pagas, no te curas. Gracias al socialismo, No es casual. Gracias al socialismo. Cuando Dios, no es casual. Se está buscando que esto sea así. Un clientelismo. Hay una serie de problemas, el problema de la pirámide poblacional... Pero hay una intencionalidad por terminar con las pensiones y con la seguridad social, con la sanidad, tal y como la hemos concebido y como se creó. Hay una intencionalidad muy clara. Creo que era Guillermo Rocafort, hablaba de que España terminaría siendo el basurero de Europa. En la crisis migratoria nos entregamos naturalmente a esa información cada noche porque es una auténtica bomba de relojería. Fíjense, el gobierno contrata seguridad urgente en los centros de inmigrantes por riesgo de revueltas violentas. Concretamente, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones dio publicidad a un nuevo contrato para el centro de refugiados de Alcobendas en Madrid. Lo más llamativo es la situación de riesgo y violencia que el propio gobierno describe en la documentación y que choca con su mensaje sobre la inmigración. Es donde digo Diego, o sea, por una parte conciliación, por favor, no, sois unos xenófobos, unos racistas, una basura de gente, todos, nosotros no, nosotros acogemos. Pero ni siquiera son capaces de decir la revuelta que se puede estar organizando, porque tengo también más noticias que hablan que la policía detecta vuelos de Marruecos cargados de inmigrantes Las pateras son sin aéreas, control de barajas. Las pateras ahora son por el avión. Exacto, y se está acusando a la línea marroquí de que, no sé, en connivencia con las mafias locales, lo que hace es vuelos que están en tránsito en Madrid y les permite que al salir en tránsito pidan acogida, y es un auténtico desmadre. De hecho, hoy está el ministro Marlaska, está en Marruecos tratando de ordenar un poco quede. El problema. Porque se quede a vivir en Marruecos. Pues es que hay una cosa, es todo... Todo tan falso, todo vivimos en la mentira. Están pensando de poner un visado, un visado en tránsito, es que dicen, para los vuelos que vengan a España. Claro, pero es que toda esta gente que dice, no, hay que acoger, mira, si no es que sea acoger o no, ¿qué trabajo le vas a ofrecer a esta persona? Esto es. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Porque no es solamente... No pagas. Claro, pero es que el dinero no se hay acaba... Trabajo. Pero hay dinero para ellos. El dinero se acaba. Yo cuento en Guipúzcoa qué pasa. Una persona que tenga un hijo, dos hijos, vamos, que tenga hijos, oiga, que esté en una situación, digamos, de desventaja como estaría ahora, oye, pues está cobrando 800 euros más 500 euros de ayuda familiar. Al final se levanta 1.500 euros sin comerlo ni beberlo, con casa pagada. Y eso tiene que estar una persona levantándose a las 6 de la mañana para trabajar, no cobrando 900 euros, retiéndole el Estado, porque dice, salario mínimo profesional lo subo. No, no suban el salario profesional, bajen el impuesto.
Porque inmediatamente, si ustedes bajan el impuesto, el trabajador recibe muchísimo más dinero. La empresa. Del foco de la inmigración. También necesitamos. Quedan pocos minutos para este bloque, me parece. Pues el foco es que necesitamos acoger, pero no damos trabajo. Necesitamos alguna inmigración. Pues delincuencia. Delincuencia. El índice de natalidad es terrible. La cifra de natalidad me parece. Han nacido, no llegan a 300.000 los que han nacido este año en España. O sea, es un escándalo auténtico. No, son supervivientes. Si no vienen inmigrantes, estamos perdidos. Decía Juan de Dios, ¿no? Las personas que delinquen. O sea, no solamente que efectivamente no hay trabajo para darles, para que se ganen como Dios manda la vida, pero sí que hay dinero para quitárselo a las familias españolas y dárselo a ellos. Para esto sí, para un anciano no le pagan una prótesis dental y no puede comer después de haber sacado este país adelante, pero viene una señora preñada y para ella y para su familia sí que hay dinero. No, antes están mis ancianos. Antes están las personas que no tienen dinero para ponerse una prótesis dental y no pueden comer y tienen problemas de estómago. Pero la seguridad social de mi país paga el capricho de un cambio de sexo. Manolo puede ser Manola y se lo pagamos todos. Pero nuestros ancianos no pueden comer, que no tienen dinero para comprarse una prótesis. Inmigración. En Cataluña ya han llegado a donde vamos. Hay más población reclusa de extranjeros, 51,3%, que de españoles, 48,7%. Estabas con tu manita levantada, Carlos. La inmigración es un problema, no un fenómeno. Empecemos por ahí, porque de esta manera lo presentan. No es casual, si antes le decía yo a Juan de Dios que se quieren destrozar la sanidad pública y las pensiones, la cuestión de la inmigración, que es un fenómeno con todas las problemáticas que conlleva, que se ha impuesto y que no nos han preguntado y no nos van a preguntar nunca si queremos inmigración, qué tipo de inmigración, por cuánto tiempo y para qué, nos la han impuesto, conllevan problemas de sanidad, de educación, de empleo, de seguridad. Veo que por la seguridad es por lo que más nos preocupamos, pero a lo mejor nos tendremos que preocupar con otras cuestiones, porque a lo mejor algunos llevamos 30 años hablando de la inmigración, nos han llamado de todo y algo más, pero cuando vemos ya las orejas al lobo, ahora se están sumando, y bienvenido sea, porque de sabios es rectificar, que están viendo que la inmigración es el gran problema de Europa y también de España, puesto que ayer o anteayer en Alcalá de Henares, por ejemplo, tremenda, en esas instalaciones militares donde se les acogieron, lo han destrozado y según me cuentan, han robado armas y munición de guerra. Pero si es que bueno, es lógico, si es que metes a un pirómano al cuerpo de bomberos. Efectivamente, aquí hay gente, estamos mucho tontos. Hay gente mucho más especializada en estas cuestiones. Voy a remitirme, por ejemplo, a Samuel Vázquez, con ese libro que tiene Don't Fuck the Police, donde nos describe cómo la introducción masiva de gentes extraeuropeas en territorio y en suelo europeo produce siempre el mismo esquema de degradación de un área, de la implantación de la delincuencia y hasta llegar al punto de no retorno por el cual, como Marsella, como Bélgica, sitios de Bélgica, de Inglaterra, del norte de Italia, en donde ya el Estado no puede solucionar esto. Nosotros estamos, y se nos está advirtiendo desde hace mucho, que estamos muy cerca de llegar al punto de no retorno. Y luego vendrán programas especiales sobre la inmigración, llorar y dejar abandonados a su suerte a miles de españoles. Esta es la realidad. Más allá de todo esto, existe el problema de la sustitución étnica que se está produciendo y que se está queriendo que se produzca este fenómeno de la sustitución étnica. Manuel hablaba de la baja natalidad. Se nos está engañando y poniéndonos el señuelo de que ellos tienen más hijos y vienen y se viene aquí a repoblar. Bueno, pues si se repuebla y nosotros no tenemos hijos, la cosa es fácil. Se producirá una sustitución étnica que se desea que sea así. Ese dato que has dado de los reclusos, hay una franca y directa y clara relación entre inmigración y delincuencia. Sí, vamos, te lo digo yo, que en La Huella del Crimen, de lunes a jueves, en esta casa, en Distrito Televisión, somos testigos de ello. Con los datos, lo sabemos. Para terminar, con los datos oficiales en la mano, a lo mejor si alguien es racista, es el propio los organismos oficiales que dan estos datos, porque en ellos me amparo para poder decir que hay una relación directa entre inmigración y delincuencia. Ese dato de la población reclusa los ocultan. Bueno, pues están dando. Estoy harta de hablar de sucesos, claro. Y ya bromeamos
porque ya tenemos que echar sentido del humor. El porcentaje. A ver, nacionalidad. Bueno, si es español lo ponen. Pero que además, pero que además se está haciendo. Curioso, hay un burladero para dar ese dato. Mucho en esta casa. Hay un burladero para dar ese dato de manera falsa, que es la liberalidad con la que está dando el DNI. De tal manera que un marroquí, que hoy es marroquí, mañana tiene el DNI porque se regala con tres tapas de yogur, ya teniendo DNI no consta como un delito de extranjero y sigue siendo extranjero igual que ayer. Virgen del amor hermoso. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. A reflexionar. Volvemos enseguida. Qué tremendo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradev.com. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Y me preguntaba yo, ¿quién hablaba de Marlaska? Que hemos dicho que... Ah, sí, era don Roberto Centeno, que anda el hombre en Marruecos, a ver si hay suerte y hay algo que le encanta y se queda por allí. Venga, vamos con interior. Otro cara dura de estos sorprendentes, un poco pues en la misma línea, ¿verdad?, del resto del gobierno. Ustedes saben que está la policía, pues que lógicamente están planteando pues equiparar sueldos, anda revuelta la policía, andan pidiendo medios, andan pidiendo efectivos humanos, andan pidiendo efectivos técnicos, andan pidiendo un aumento y este tipo, Marlaska, les dice que sí. Mientras que está negociando lo contrario. Esto es rigurosamente cierto. Lucio Muñoz. Buenas noches, María José. Como siempre, explica que yo no miento, compañero. Un abrazo, bienvenido a tu programa. Gracias, María José. Pues es cierto que Marlaska les acaba de mentir a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la policía, a la Guardia Civil, en un consejo de policía que se celebró recientemente, en el cual pues les ha prometido lo de siempre, que va a haber una equiparación salarial. Pero no es cierto, porque les ha omitido información, les ha ocultado una sentencia de la Audiencia Nacional que ha sido recurrida por el Gobierno. Y esa información la ha recibido la policía desde la propia Audiencia Nacional, pero no desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, menos aún en voz
de Marlaska. Esta sentencia de julio de 2023 pues obliga a renegociar el Ministerio del Interior, renegociar esta equiparación salarial con los sindicatos, con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en virtud de una cláusula octava de un acuerdo que se firmó entre los sindicatos y las asociaciones profesionales y el Ministerio del Interior. Esta cláusula octava era relativa a lo siguiente: equiparación de la policía autonómica y la policía nacional, en virtud de que los mismos cuerpos pues hacen idénticas funciones. Esta sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recurrida, repito, por el Ministerio del Interior, por el Gobierno, por Marlaska, y esta información se la ha ocultado. Esto quiere decir que no tienen ninguna intención el Gobierno ni el Ministerio del Interior en equiparar los salarios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en concreto, de la Policía Autonómica. También incluyo a la Guardia Civil, por ser un cuerpo nacional. Recordemos, María José, que los Mossos y la Ertzaintza ganan. Los integrantes de los Mossos y la Ertzaintza, la Policía Autonómica, las dos policías autonómicas que existen en España, ganan un 20% más al mes que la Policía Nacional. Y en concreto, en relación a las pensiones, el Gobierno considera profesionales de riesgo a la Policía Autonómica, pero no considera profesionales de riesgo ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se traduce en un plus que incrementa las pensiones de la Policía Autonómica. En concreto, si un policía autonómico se jubila con 59 años, le corresponde el 100% de su prestación por jubilación, perdón. Y si un policía nacional se jubila a los 59 años, no le corresponde el 100% de la prestación, sino que perdería un 30% de la prestación por jubilación, que se traduce en 1.600 aproximadamente, 1.600 euros al mes, menos que un policía autonómico. No, sí, es tremendo y es realmente perverso esto que explicas. Pero donde queríamos poner el acento para que vean la altura moral, ¿no?, de este gobierno de Sánchez y de sus mentiras, ya ni hablamos porque aburre, pero que tenemos un ministro de Interior que le está diciendo a su gente algo y que está haciendo lo contrario a sus espaldas. O sea, es perverso. Lo que explicas es perverso y además más o menos es conocido por casi todos. Pero aquí es que claro que falta de credibilidad tiene un gobierno que te está tomando el pelo por activa y por pasiva 24/7. Bueno, todo ello es debido a las presiones de los independentistas, está claro, y a las cesiones que tiene que concederle Sánchez a sus socios, evidentemente. Pero no es este el problema principal con este gobierno del PSOE. Hemos visto cómo se está intentando ceder competencias de inmigración a Cataluña y, por tanto, esto se traduce en una pérdida de responsabilidad, de funciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esta cesión de competencias en materia de inmigración y extranjería es totalmente inconstitucional. Ya lo dictaminó así el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia del Estatuto. Sí, del y además Estatut. Así ha quedado claro a lo largo de toda esta semana Lucio Muñoz en este programa, donde todos los argumentos encima de la mesa naturalmente han demostrado que esta ida de cabeza nuevamente del Gobierno y sus socios es absolutamente inconstitucional. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestro profundo agradecimiento, como siempre, por esta interesante colaboración. Muchísimas gracias, María José. Un saludo para todos y feliz fin de semana. También para ti, querido. Muchísimas gracias. Tremendo. Vamos con el tiempo justo y quiero hablaros de Vidal Quadras. Se saltaba la noticia, nada, hace un par de días habían detenido, que ya iba siendo hora, ¿no?, al parecer en Colombia, un ciudadano de origen venezolano, si no estoy equivocada. Bien, la noticia hoy es que la policía también está buscando, en este caso en Marruecos, mira, donde me apetece a mí que se quede Marlaska, al sicario de Vidal Quadras, e identifica al menos otros dos
sospechosos. Y es que, amigos, a medida que se van completando las piezas del puzzle en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, la investigación de la policía abarca nuevos países en los que la trama asienta sus bases. La detención del ciudadano venezolano en la frontera de Colombia aporta nuevos elementos a la Comisaría General de Información en sus pesquisas, que también tienen identificados al menos otros dos individuos en el complot que aún siguen en paradero desconocido. A mí me tiene mosca esta situación. No se entiende. ¿Qué no se sabe realmente? No se sabe. Estamos hablando de la una de la tarde, no la una de la mañana. Estamos hablando del barrio de Salamanca. Vamos, perdona, cámaras. Ahí está el punto. Pero que está lleno de cámaras. ¿Cómo que no se sabe? No, y además, ¿quién ha sido el autor intelectual del tema? Claro. O sea, estamos hablando de una globalización increíble. Uno en Colombia, otros en Marruecos, otros que se les detiene en la costa española. ¿Y cuál ha sido el origen? ¿Por qué querían matarlo? ¿Cuál es el motivo? ¿Es Irán? ¿Es otro motivo? Es que no sabemos nada. Madrid, es una absoluta. De la tarde. Barrio de Salamanca. Vamos a ver, yo imposible. Espero que a esta altura de la película, que no debió aparecer nunca Irán, el hecho de Irán, porque señalar a Irán en esto es como señalar a Madagascar o Bután. Es que no tiene nada. Lo ha hecho Alejo Vidal Cuadras, se ha hablado, fundamentalmente. Quiera, podrá decir lo que quiera. Yo creo que no hay ni nada político. Se ha apuntado muchas veces a cuestiones políticas de otra índole, mucho más cercanas que Jurasán, tierras muy cercanas al Ebro, pero tampoco lo creo. Allá está la policía, que investigue y veremos que la cuestión se va embrollando y aparecen sitios muy lejanos en dirección contraria en el globo a Irán. Pero parece ser que Irán es un país al que se le puede achacar cualquier cosa libremente. Hoy se ha demostrado, la propia policía ha desechado la pista de Irán hace muchísimo, pese a que el propio implicado haya pasado eso. Yo lo que, a mi juicio, lo dije desde el principio, pero no lo sé, ni tengo juicio, no puedo emitir un juicio, pero si me pedís la opinión, viendo el sicario, que era muy malo, porque le atravesó la cara, tengo entendido. Es que se giró, parece ser. Un sicario de verdad. Te remata tranquilamente. Hasta aquellos paletos que eran la banda terrorista ETA eran medianamente eficientes. Un sicario profesional no te atraviesa la cara, se monta en una moto, tengo entendido, y se va corriendo. Ha sido una chapuza de tal envergadura que yo sigo apostando por la cuestión personal y que tire la policía por ese terreno. En un primer momento, solamente quiero recordar a nuestros telespectadores toda esta situación. Este suceso tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, que digo yo, verdad, que ya ha llovido. Tuvo lugar además a plena luz del día, calle Núñez de Balboa de Madrid, barrio de Salamanca. Insisto, discúlpenme, cámaras, una sí y una también cada metro y medio. En un primer momento fueron capturados un joven de Mijas, recuerdan, en Málaga, propietario de la motocicleta que se empleó en el atentado, y otras dos personas en Lanjarón, en Granada, en Araya Gómez, un individuo vinculado al chiismo y la pareja de este, una ciudadana británica. Chiita lo es, ha hecho chiita. Bueno, y el de la furgoneta, que irá son los chiitas, pero que no es un invento de Irán y lo de los chiitas, si hablamos de Irán, vamos a hablar de la relación que tuvo Vidal Cuadras con Irán. Bueno, y no es el Estado de Irán. Hay es dato, todo lo contrario. Hay un dato, María José, que el de la moto lo habían detectado el día antes, parece ser la policía que custodia el Palacio de la Zarzuela. Lo habían visto. O sea, cierto, que todo el tema arranca. Esto no se entiende. Porque, claro, la policía ve un tío sospechoso que está dando vuelta, lo detiene, le ven el número de la moto y tal, y cuando se produce el atentado dicen, pero si era este tío el que había estado aquí el día antes. O sea, que es todo muy raro, ¿eh? Es todo muy raro. Yo creo que no hay que descartar nada. Está publicado, no voy a decir cosas que sé y que a lo mejor, si me caliento, no pudiese demostrar, pero está publicado por El País y con fotos incluidas de la relación que tuvo Vidal Cuadras con los mujahidín del pueblo iraní, que aquí se les llama oposición, pero son un grupo terrorista. Por El País, la fuente es El País. El País lo publicó, así que me amparo en esa publicación. La fuente es El País. ¿Eh? La fuente es El País y te lo crees.
bueno, es público y notorio que él, pero la foto no se la ha inventado, la foto sale con la representante de los mujahidín del pueblo iraní, que es, bueno, un grupo este terrorista pero que ha podido recibir a mucha gente. Pues esa es la única relación que ha tenido con Irán. Desde luego no la ha tenido con el líder supremo Jamenei. Apuntar a Irán. Paisanescas, Irán nunca ha atentado fuera de sus fronteras, a nadie. No, díselo a los de Pakistán. A nadie. Díselo a los de fuera Pakistán, de las fronteras están de Irán. Están en guerra ahora casi con ellos. Los servicios de inteligencia iraníes, los cuales conozco, no ha atentado nunca fuera de sus fronteras. No, pues nunca. Díselo a los de Pakistán, que están casi en guerra con ellos. Esa es otra cuestión. Y a los de Yemen y tal, ¿eh? No, ¿qué tiene que ver Yemen? Irán no tiene ninguna implicación, en Yemen, ninguna. Solo que le dan las armas a los del Yemen. Lo que usted está apuntando de Pakistán es lo de Beluchistán, que es mucho más complicado que para explicarlo aquí en 5 minutos. No, le ruego, por favor, además, que no esté en la noticia. Y no, insisto, nunca los servicios de inteligencia han atentado fuera de su terreno. Nunca, absolutamente nunca. Y Vidal Cuadras políticamente le importa a Irán como a mí Bután, aproximadamente. Nada. La cuarta pieza, porque hemos hablado del de la motocicleta, de la pareja, serían tres. Cuarta, tres piezas en un mismo rompecabezas. Esta cuarta pieza es la de Merez Ayari. No sé si he pronunciado bien, discúlpenme. Un hombre de origen franco-argelino, de 37 años, prófugo de la justicia e implicado con otro episodio violento en las inmediaciones de París. La policía considera que es la persona que apretó el gatillo en Núñez de Balboa a plena luz del sol, vuelvo a repetirlo para que a nadie se lo olvide, aunque erró, como bien decía Juan de Dios, en sus intenciones, y Vidal Cuadras, aún malherido, logró salvar la vida. ¿Cuál es el paradero de Merez Ayari? Pues no lo sé, yo desde luego... Muy confuso todo. Es raro, no descarto nada. Ya es raro que con la cantidad, como dices tú, María José, de cámaras que hay en Madrid, que cada vez aumentan más. Pero que los han detenido, los han identificado. Si el problema es saber quién ha ordenado el atentado, es el problema. Pues mira, ¿quién ordenó el atentado? Que deteniendo y no sabiendo ahora mismo de qué hilo tirar. Igual lo saben y no lo han dicho. Una cosa rara, ¿no? Quiero decir que un político, un europarlamentario, una persona que ha sido fundadora de Vox, o sea, un atentado en España desde que hacía bastantes años que no se cometían un atentado. Y se tarda. Es como que está en una nebulosa y como que se va a dejar ahí, ¿no? Que se va a perder ahí en el. Se va a diluir. Vamos a dejar pasar el tiempo, ¿no? Sí, no se sabe cuál es el autor. Hay veces que parece que no hubiera la intencionalidad por esclarecerlo, pero también hablas de atentado y a lo mejor estamos hablando de un ajuste de cuentas. Bueno, atentado, hombre. O sea, atentado obtiene un significado más político. Alto. No. Sí, a lo mejor es un ajuste de cuentas, ¿por qué no? Bueno, tan condenable como el otro, vamos. Absolutamente, no digo que sea mejor ni peor, pero que se... Pero que en cualquier caso, Carlos, a lo que voy es... Imagínate que fuese un ajuste de cuentas, pues es algo que inmediatamente... Oye, lo dices, esto es por un ajuste de cuentas, y además, entre comillas, desprestigias a alguien que está en contra del gobierno, ¿sabes? O sea, es un ajuste de cuentas, será por algo... Pero, sin embargo, se está como diluyendo, ¿no? Sí, están parece como, que no hay interés no lo por saben, esclarecerlo no saben, de todo. O no lo quieren decir, no, no, no hay una intención o una urgencia en esclarecer algo que, hombre, estamos hablando de un político, de un europarlamentario. O sea, no estamos hablando de cualquier... Es un europarlamentario. No es... Estamos hablando de un español que sale a la calle un 9 de noviembre. A la puerta de su casa, en Núñez de Balboa, a la 1 de la tarde, vuelvo a repetir. Y le pegan un tiro. Es que, claro, y nadie sabe nada. 9 de noviembre, aquí estamos. Se deja como pasar el tiempo, ¿no? Pues, estamos final... a mitad de enero de 2024. Ahora, lo sorprendente ha sido la detención en Colombia, ¿eh? Lo he visto, y ahora buscando en Marruecos. He visto las imágenes y es increíble cómo lo detienen, ¿eh? Y además le leen los cargos, está usted acusado. Las hemos visto aquí esas imágenes esta semana, sí. Sí, sí, sí. Con todo lujo de detalles, ¿verdad? Tremendo. No sé hacia dónde creéis que se encamina este suceso, pues que parece ser que no hay ganas de esclarecer, ¿eh? Es que... O no hay posibilidades. No, que todavía no se ha cerrado la investigación, ¿eh? Ojo.
no sé. Pensemos ya, bien, ¿no? Ya al final, este tipo de atentados, y estoy pensando en el del 11M, en el que al final el atentado parece que es un tío que estaba traficando con marihuana para porros, y parece que... Va a pasar el fin de semana. Y consigue montar el atentado más complejo y con más asesinados de toda Europa en su historia, y al final, pues es algo curioso, ¿no? O sea, cuando menos... A mí me genera un escepticismo en cuanto a las intenciones reales de esclarecer los motivos y el atentado. ¿Quién diseñó el atentado? Ay, qué tremendo. Es viernes. Podría yo haber cogido una noticia divertida, a lo mejor. Bueno, es medio divertida, ¿eh? Ojo. Bueno, no tiene ninguna gracia. ¿Para qué les voy a mentir ahora? Pero ya la he elegido porque es el desparrame. Es el desparrame. Bienvenidos a la nueva ecopresidencia de la Unión Europea. Átense los machos. Manuel, Juan de Dios, Carlos, escuchadme. La nueva presidencia de turno de la Unión Europea de Bélgica promete, por un lado, los titulares y no la bondad de su agenda y de sus medidas, ¿no? La ruta de presentación oficial de sus postulados se ha convertido en todo un compendio de topicazos ecologistas, como que la economía circular genera optimismo. El titular es, dice la nueva presidencia de turno, bueno, a ver, discúlpenme ustedes, pero les recuerdo que hasta el gañán de la Moncloa ha sido presidente en la Unión Europea, ¿eh? Ojo. Bueno, pues resulta que dice que consumimos demasiado. Y que, no se lo pierdan, genera optimismo zurcir pantalones. Yo lo del zurcir lo recuerdo por mi abuela, que la mujer vivió de joven la guerra, ¿no? Y hablaba de zurcir en la época de los 60. Pero si es que esto es, nos intentan convencer de lo que no es posible convencernos. Son todo tópicos. Que es, no tendrás nada y serás feliz. Pero te lo está diciendo el multimillonario que tiene el avión. Serás feliz si no tienes nada. Pues deme lo suyo y luego ya a lo mejor... Serás feliz y no tendrás nada. No, eso lo decido yo, lo decimos nosotros, lo deciden ustedes. Nos vamos. Muy buenas noches a todos. Juan de Dios, Manuel, Carlos, un enorme placer. Gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana.